Bueno, hoy de chaqueta y casi de corbata me faltaba porque faltaba el último, diríamos, análisis de máximo rigor para el Fútbol Club Barcelona. Habíamos hablado en el tema de ayer cuando hablábamos el ataque del Barcelona en llamas, pero esto vamos a ir al gran conflicto que se le presenta a Xavi Hernández. Xavi quería un 9, un 9. Koeman quería un 9, no lo tuvo, ninguno de los que vino fue, simplemente que fue la aparición de Aubameyang en un momento determinado, ya cuando él tampoco estaba en el equipo. Tuvo a Bradway, etcétera, y el equipo nunca, nunca dio la talla después de la ausencia de Suárez. Llega el 9, pero resulta que el Barça se encuentra ahora con dos 9. ¿Cómo con dos 9? Sí, porque el Barça se encuentra con Aubameyang, que es un 9 muy, muy diferente de Lewandowski, pero un 9 en ciernes. Yo me quería referir lo que pasó hace 10 años. 10 años. Pasó el tiempo, ¿eh? De la mano del genio de Jürgen Klopp. Es decir, Jürgen Klopp manejó a estos dos. Hoy llegan con 10 años de retraso. Evidentemente, cuando hablamos de 10 años de retraso, hablamos que se pierde velocidad. Imaginaros un coche con 300.000 kilómetros, pasando 3 y con 10 años ha pasado 2 ITVs, 2 o 3 ITV. Es decir, estos llegan con la ITV. Pero llegan. Dice que Lewandowski hace goles, claro que hace goles. Aubameyang también. Fijaros una cosa, que entre estos dos, cuando lo tuvo Jürgen Klopp, haciendo un juego contragolpeador, ¿por qué? Porque Aubameyang jugando por el pasillo de la derecha, y Lewandowski jugando ligeramente un poquito adelantado, mucho más adelantado que Aubameyang, pero jugando en este perfil, ahora lo vamos a explicar, arrancando en perfil de 10 para su pierna derecha, pero ocupando lo que es su hábitat natural, hicieron 20 goles y 14. Es decir, entre los dos hicieron 34 goles. Dice, pero bueno, esto se lo garantiza el Barça. Hostia, si se lo garantiza el Barça. 34 goles, ya me dirás. Esto es lo que hicieron estos dos jugadores de la mano de Jürgen Klopp. Pero para que esto se produjese, en la combinación de aciertos, hubo dos jugadores claves. Dos jugadores claves. Uno era el armenio Mkhitaryan, que luego combinó con este jugador también en el Arsenal, y luego pasó Mkhitaryan también a jugar en manos de Mourinho últimamente en la Roma. Este jugador es un media punta. Buen jugador, tipo Memphis Depay, engancha bien, juega en todo lo ancho, se engancha, luce anárquico. Bueno, trabaja poco, pero juega bien al fútbol. Y esto era lo que provocó, jugando a Aubameyang, la velocidad de Aubameyang, en este perfil, alternativamente por izquierda, pero mucho más por derecha, con Lewandowski, que era la gran sociedad de Leva en el equipo de Jürgen. Cuidado. Hicieron 71 puntos, el Bayern 90. Esto demuestra una cosa, equipo contragolpeador, equipo que no llega a la meta. Porque el equipo que tiene que ganar una liga generalmente tiene que dominar todos los registros, contragolpear y a su vez jugar en estático. Quedaron a 19 puntos del Bayern en esa competición, en la última de Lewandowski, en esto. Y había otro jugador que era importantísimo, que era Marquinhos Reus. Marcos Reus, para mí, un crack, es decir, un jugador incomprendido. Yo no sé cómo nunca salió de este equipo. Me parecía determinante, me parecía fuera de serie, Marcos. Que inclusive, cuando digo que el gran sacrificado con Aubameyang fue la salida de Mkhitaryan del equipo. Y aquí tenía a Sahin, buen jugador, tocaba bastante bien, tenía a Gundogan, tenía un centro de campo de jugones que le daba una gran fluidez al equipo, pero fundamentalmente jugaban con un registro mucho más de templanza, pero jugaba con una enorme aceleración cuando tenía que atacar. Esto fue el Lewandowski de una versión que, ¿por qué la cuento esta versión? Porque esto se puede dar en el Barça. Cuando lleguemos, si pueden jugar Lewandowski y Aubameyang, que sería un sacrilegio cargarse a Aubameyang. Mucho más en la situación que está. Vamos al gran Lewandowski, al de las últimas gestas, a los balones de oro, etcétera, etcétera. Lewandowski, dueño y señor de esta parcela, dueño.
dueño de esta parcela y de los goles. ¿De acuerdo? Pero para que esto se produzca, este equipo, el Bayern de Múnich, siempre ha jugado con bandas definitivas. Es decir, como el mensajero del gol, el centro. Más que el pase interior. Pase interior no. Que sí también lo proporciona. Pero sí el centro. Para que Lewandowski se haga absolutamente imprescindible. ¿Qué combinaciones ha habido? Infinidad. Sacamos el libro. Lam. Pavard. Rafinha. Kimmich, cuando empezó, que se lo colocó de lateral derecho. Componentes, a banda cambiada, Sané, Ribéry, etcétera, etcétera, por este perfil. Inclusive Nardi, últimamente.